Calendario astrológico numerológico agosto 2023. Días favorables para potenciar nuestra magia. Hola, deseo que estés muy bien. Agosto llega con la primera superluna llena y con todas las influencias que esto implica. Iniciaremos el mes con mucha energía. Ese fuego leonino se sentirá en todo. En general, se sentirá más dinamismo, más energía, más ganas de hacer cosas. Tenemos al mes y el año que nos da una poderosa vibración 15. Es una vibración mágica que favorecerá todas nuestras visualizaciones, nuestros decretos, nuestros rituales. El 8 es material. Es concretar, así que es un mes para concretar. Y el 7 del año es más espiritual. Así que ambas energías hacen una buena sinergia y ya en la reducción del 15 tenemos al magnífico y versátil 6. Todo lo que sea salud, educación, intelecto, empatía hacia otras especies estará favorecido. Leo nos recuerda nutrir ese amor propio. Crecernos ante los retos, creérnosla, sentirnos bien con nosotros mismos. Marcar límites personales si es necesario. Que surja ese liderazgo en todos, esas ganas de tomar la batuta. Para las últimas semanas ya se sentirá la influencia de Virgo y su tierra, que nos aplacará un poco, nos pondrá literalmente los pies en la tierra y nos incentivará para ordenarnos, para analizar de manera más minuciosa y objetiva lo que hemos logrado, en dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir. Tendremos aspectos astrológicos que nos ayudarán a potenciar nuestras intenciones y además contaremos con la energía colectiva que provocará Hécate en su día de veneración. La energía femenina estará muy presente. Noticias importantes sobre mujeres en todo el mundo. Es una fuerte influencia que habrá en agosto. Bien, pues dicho esto, inicio este calendario de días favorables para potenciar nuestras intenciones, nuestra magia, nuestros decretos, iniciar algo, un proyecto, planes. Siempre aclarando para quienes recién ven este tipo de videos que no es un calendario mensual o un calendario de cumpleaños. Son días en donde la concentración de factores los hace más favorables que otros para lo anteriormente mencionado. El día primero, bueno, pues ya te subí el video de la superluna llena del primero de agosto. Si no lo has visto, te invito a verlo porque comparte una herramienta más para fortalecer tus trabajos de magia. Es una superluna llena que moverá todo. Adicional al ritual que vayas a hacer, siempre hay que encender una vela en agradecimiento por el mes que inicia. Entrar al nuevo mes con grandes ánimos, con fe y con esperanza, con muchas ganas para que nos vaya muy bien. Los días 2, 3, 4 y 5 estaremos aún bajo la influencia de esta luna llena, así que cualquier trabajo de limpieza, consagración y programación de amuletos y talismanes estará favorecido. Luego viene el superportal 8-8 y de eso te hablaré a detalle en un video aparte porque vale la pena tenerlo en consideración. Pero aquí ya te voy presentando la fecha para que lo tengas en cuenta. El día 13 es el día de la gran diosa Hécate, así que si tienes una encrucijada en tu vida, es buen día para pedirle guía, señales, respuestas. Es en día domingo, así que es un día en donde se favorece la conexión con las divinidades. Es un día en donde se le ofrecen flores, una oración, una vela morada, en donde es bueno hacer una obra de caridad, sobre todo hacia perritos de la calle, donar para algún refugio, alimentar a algún perrito, darle hogar, adoptar un perrito, pues ella es patrona de los perros, lobos y criaturas del bosque. Entonces,
Una forma de honrarla es haciendo algo bueno por ellos, porque recuerden que nosotros vamos del lado de la bondad y de ese lado también recibimos la protección de Hécate. El 16 es otro día estupendo, pues tendremos luna nueva en Leo en día de Hermes o Mercurio, así que es un excelente día para hacer trabajo de cierre e inicio de ciclos. La vibración 16 favorece mucho la fe y se necesita fe para tener el valor de cortar, dejar ir e iniciar nuevas cosas. El día 17, para aquellos que quieran potenciar la vibración 8 del mes y 8 de los días, porque en su reducción nos da 8, también es un día favorable y es el día de Júpiter, día jueves. Así que podemos exaltar esas vibraciones para cualquier trabajo, sobre todo material, digamos, de prosperidad, para traer dinero, también está favorecido. El día 23, el sol entra en Virgo, entra justo en el día del planeta que rige. Otro miércoles, en donde a mitad de semana tendremos un boost, una inyección de energía terrestre para ordenarnos, para analizar, para concretar, para estar más atentos, con más ojo al detalle. El día 24 tenemos luna creciente en Sagitario y resulta muy favorable para las relaciones humanas en general. Será un día para reafirmar lazos, para trabajar bien en equipo o formar equipos, entrevistas de trabajo, para reclutar personal porque hay entendimiento de las partes. Es un día en donde se exalta la empatía, todo lo que tenga que ver con humanidades. Excelente día para darte a conocer, para aplicar para un trabajo nuevo en el extranjero también, por ejemplo, para viajar o planear un viaje, pues andaremos con esa energía, con esos deseos de explorar nuevos horizontes, de divertirnos, vamos a estar más optimistas en general y pues vamos a llevarnos por ende la vida más ligera. El día 26 tenemos la vibración 8 en su reducción y además tenemos al sol en Virgo en trígono con la luna en Capricornio. Y esto genera vitalidad, bienestar, felicidad. Es un excelente día para reuniones importantes. Más tarde ese día, la luna en Capricornio hace un sextil con Saturno en Piscis y este tránsito ayuda a ser más organizados, más responsables. Todo en combinación y en el día de Júpiter favorece todo lo que tenga que ver con trabajo. El día 31 tenemos la segunda luna llena en Piscis. Hay que marcar esta fecha porque también estaré compartiendo otro ritual para aprovechar esta mística luna que hace sextil con Júpiter en Tauro y este es un excelente momento para reuniones familiares, para reconciliaciones, para el romance y oportunidades de negocio. Así que a tener estas fechas presentes para aprovechar sus influencias. A todos mis hermosos y hermosas Leos y Virgos que cumplen años en agosto, les envío un abrazo con mucho cariño y mis mejores deseos para ustedes. Que su mes llegue cargado de bendiciones. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.